Tiro al Blanco con James Amaya Albarán. Bienvenidos a Tiro al Blanco a través de Canal Véalo. Lo dice la dirigencia comunal y política que somos los mejores. Primer dardo. Ya varias personas me lo han exteriorizado. El Andarivel o toda la calle 18 entre 12 y 13, es decir, Santiago Londoño y contigua a la gobernación de Risaralda, la inseguridad a borbotones. ¿Acaso por acá no pasa el gobernador? ¿Acaso por acá no pasan los diputados del departamento de Risaralda? Roban, que roban, jajam, y nadie dice absolutamente nada. Qué bueno sería iluminar empresa de energía. Véngase por toda la 18 para que lo iluminen, porque la verdad no podemos acolitar que roben y roben a los pereiranos y la inseguridad siga creciendo en la capital del departamento de Risaralda. Y los diputados, todo bien como el pibe. Muchas gracias. Segundo dardo, yo estoy encantado. Venga acá, Garden Coffee, Comercial Fiducentro, entrada número 11, espectacular. Usted no puede perder la oportunidad. Alcalde FM, doctor Fernando Muñoz. Bueno, como estoy mostrando al alcalde, ahí debe de ir en la cintilla el nombre del alcalde, Fernando Muñoz, alcalde de Dos Quebradas. Porque realmente hay unos genios y figuras, después les diré por qué. Bueno, alcalde, usted prometió que iban a haber más de 500 cámaras de televisión para todo el municipio y hasta el momento ni fu ni fa. Es decir, que usted le está fallando a la verdad. Qué lástima que año y tres meses, ya entramos al cuarto mes y tuki tuki lulu, nada de nada. Tercer dardo, fast track y reforma a las regalías. Ojalá los congresistas, los padres de la patria, sepan maniobrar con este tema, porque la verdad, uy, si hay dinero de regalías que vea, se están yendo para el lado de allá y para el lado que no es. Ojo, sepan darle buena interpretación a este tema para que los colombianos seamos los beneficiados. Ojo con eso, congresistas. Acá va a estar Juan Carlos Rivera, Mauricio Salazar, Diego Patiño, Didier Burgos, hablando de este tema. Si ellos quieren, por supuesto. Cuarto dardo. De abajo hacia arriba. Sí, es el nuevo libro que el próximo lunes el senador de la República del partido de la U, Roy Barreras, le mostrará a los risaraldenses. Además de haber demostrado que es un buen senador, además de demostrar su currículum, su hoja de vida, cuasi que intachable en representación de los colombianos, también es buena pluma. El próximo lunes estará Roy Barreras y, por supuesto, Canal Véalo, hablando claro y sin tapujos y Tiro al Blanco, estará presente, siguiendo la huella de un hombre que ha trasegado la geografía nacional, Roy Barreras, como senador de la República. Me imagino que habrá más sorpresas de la hoja de vida y de todo lo que él ha hecho en el Senado de la República. Este lunes, Roy Barreras en La Perla del Otún. Quinto dardo, Garden Coffee. Espectacular, venga y verá, y se dará cuenta, en la calle 18, ahí
en el centro comercial Fidu Centro. Bueno, ¿a qué y dónde va a terminar la historia del partido de la U? Supóngase, ya está listo. Póngase la idea de que Soto se va y de que él va a poner un candidato a cámara. ¿Será Enrique Vázquez? A lo mejor. Bueno, Didier, ¿a qué le va a apuntar? ¿Le hacía chi a chi como para pensar en tomar las banderas? ¿O se va a hacer el de la vista gorda y se va a dejar meter el gol de que cuadren la vuelta por otro lado? Porque podría ser un buen candidato al Senado, pero él no lo va a hacer. Descartemos la idea de Senado. A no ser que Soto le diga, hágale. Y ahí sí, porque le encanta que lo empujen y que lo empujen, pero nunca le encanta tomar decisiones, porque ha dejado mucha gente por fuera. Entonces, esperar a ver qué va a pensar Didier Burgos, el catedrático. Enrique Vázquez está recién salido. Y la verdad, hoy su decisión es lenta y paquidérmica. Lo ve uno casi que desmembrado. Los diputados están herméticos esperando qué va a pasar. ¿Quién va a liderar de los tres una situación? ¿JJ? A lo mejor. Fernán esperando a ver qué dice. Israel Londoño, que tampoco ha tomado la decisión, que se ha encargado de llevarse la gente para el Partido Liberal. Igual Israel ha sido más liberalista que cualquiera, pero la verdad no lo veo hoy. Chuno, Juan Carlos Valencia. Yo no creo que le camine a Soto. Ahí están. Los concejales, ya lo hemos dicho, se toman el café de Garden Coffee, pero de ahí no pasa, no hay compromiso. Mauricio Noreña, no dice absolutamente nada y puede ser una buena opción. Norbey Quiseno, así como es, camina y así como es, decide. Samir Palacio, dicen que es más peligroso que un chocolate crudo a las 3 de la mañana. Por favor, bueno, después se enoja. Pero no me le estoy metiendo con la familia. Carlos Mario Gil está ilusionado porque su jefe como que se siente ganador hoy, diciendo, puedo ser candidato para el partido de la U. La hija de Soto, dicen que es muy trabajadora, pero es peor que Soto, entonces, hasta luego, vida mía. Es un partido que hoy está desmembrado, es un partido que hoy dice mucho, a la vez no dice nada, o no dice nada, y a la vez dice mucho. Hoy, la U apunta de que si se unen pueden lograr muchas cosas, o como van, cada uno va por su lado y le van a hacer pistola al senador, corrijo, al ex senador. En el blanco, la marcha del próximo sábado 1 de abril. Yo no voy a marchar porque dice Centro Democrático, no, yo voy a marchar porque como colombiano me siento afectado por las decisiones del Congreso de la República. Yo voy a marchar porque como colombiano me siento afectado por las decisiones del presidente Juan Manuel Santos. Yo voy a marchar no porque es el Centro Democrático, sino porque no es justo que a los que maten les den privilegios y al pueblo campesino no le den los privilegios. Por eso voy a marchar este sábado 1 de abril. No es por otra razón. Aquí no hay tinte ni color político. Aquí lo que hay que salir es a reclamar los deberes y los derechos de los colombianos. Que no nos metan más los dedos a la boca. Por fuera del blanco, ¿qué es lo que usted quiere decir, gato de tienda? Calmadito, calmadito. El gato del pueblo. Dicen por ahí, cuentan por ahí, que el senador SS, o sea, senador Sami Merek, anda recorriendo los municipios de Risaralda y a los líderes les dice, si les da la gana, voten. Me da lo mismo. Si eso se está dando, tendría que ser muy bobito. Yo no creo que sea así, porque bien vivo que sí es. Bien vispado, como dirían los muchachos. No, senador, yo creo que cada día tiene su afán. Pero si va a reconocer la labor de los líderes, no responda de esa manera, porque le pasa lo mismo del otro. La soberbia es el principio de la decadencia. Seguimos con Tiro al Blanco. Tiro al Blanco, con el personaje del día. En el dardo invitado, el Che Boludo, el argentino, Juanpis, aquí
en tiro al blanco. Grandes compromisos de campaña gracias a la eficiencia, el buen manejo de las finanzas, a un esfuerzo, a austeridad en el gasto, aumento también de los ingresos. Hoy estamos radicando el proyecto de acuerdo que deroga el cobro de valorización, y pidiéndole al Consejo surtir el último paso. Quedamos en manos de los concejales en este momento, seguros que nos van a dar el apoyo para poder decirle a los pereiranos que estas obras se pagaron con recursos propios, sin acudir más a un bolsillo empobrecido de la misma ciudadanía, con dificultades económicas que vive en la actualidad el país. Y bueno, demostrando que sí se puede hacer obras de infraestructuras con juicio, con eficiencia fiscal. ¿Cómo está el ambiente del Consejo para el debate de este día? Estamos y vamos a comenzar mesas de estudio con los diferentes concejales de las distintas bancadas, y bueno, la invitación es que nos acompañen con su voto, que nos apoyen en este proceso, y esperamos muy pronto darle la noticia a todos los pereiranos. ¿A cuánto asciende el recurso que deja de percibir el municipio por este concepto, señor alcalde? Las obras están por 87 mil millones de pesos. Quiere decir que nosotros vamos a conseguir ese valor, o se consiguió ese valor, para la construcción de las obras de infraestructura con recursos propios. Vale la pena destacar que son 7 las obras que se pagaron con recursos propios, que finalmente no se va a financiar con el bolsillo de los pereiranos. Estas obras fueron la intersección entre la avenida Ricaurte y Circunvalar, la conexión Poblado Dorado, la ampliación de la avenida 30 de Agosto a la altura del colegio Aquilino Bedoya, la carrera 12 detrás del centro comercial Arboleda, y las dos obras que nos están faltando, que es el puente de la 13, que va muy adelante. Ya ustedes han podido constatar el gran avance. Es un puente maravilloso que termina también en un parque que próximamente vamos a estar hablando un poco más de él, un parque también que va a aumentar el espacio público para los pereiranos, así como una de las avenidas más importantes que va a tener la ciudad, que también vamos a solicitarle al Consejo de Pereira el cambio del nombre. Vamos a proponer un nombre acorde con la ciudad. Y bueno, el anillo. Sí, claro. Pero pues nada, un nombre como anillo, sí, para la ciudad apropiado, que pronto nos haga mención acerca de la historia de la ciudad. Y esas serían las 7 obras que estamos pagando con eficiencia, con disminución en el gasto, con aumento de los ingresos. Seguimos creciendo por ustedes y para ustedes. Hay que ir el lunes a lo de Roy Barreras, escucharlo, a ver qué quiere él, qué pretende. Pero lo del libro me parece muy, pero muy interesante. El que no está a la mira es porque no es visible. Hasta luego. Tiro al blanco con James Amaya Albarán.